Y no se conoce aún la identidad de esta persona herida que está internada en el hospital municipal porque no llevaba documentos al momento del accidente. Inspectores de la Guardia Urbana labraron una infracción, por lo cual la obra, por ahora, momentáneamente, está suspendida. Hablamos ahora de un espectacular hecho que ocurrió en la tarde de ayer en pleno centro de la ciudad, en Firroy, España, cuando motochorros abordaron a un empleado de una gomería que está ubicada a metros de allí, se apoderaron del maletín que contenía 70 mil pesos en efectivo y una importante cantidad de cheques. Se calcula casi 300 mil pesos. Ahora la policía está buscando a estos dos malhechores. Se da cuenta que en el momento que caminaba por calle Brón, llegando a Fitzroy, cuando cruzó esta arteria en forma diagonal, fue abordado de atrás por un sujeto que le pide que le entregue el bolso sin darse vuelta y se da la fuga con el bolso. En ese portafolio llevaba valores de la empresa para depositar, hacer trámites bancarios y dinero cercano a los 70 mil pesos. Nosotros estamos investigando el hecho, de acuerdo a las manifestaciones hechas por el empleado de la firma, Luciano de los Russo. Se presentó en la dependencia el señor Luciano Arenas a radicar la denuncia, que es el propietario de la firma, y estamos trabajando con el personal del gabinete investigativo el tema de las cámaras para saber, a ver, de acuerdo a lo que nos aporta este joven empleado de la firma, en qué circunstancia ocurren los hechos y hacia qué lado salen los autores del hecho para tratar de lograr su individualización. Evidentemente, el joven lamentablemente ha sido entregado por alguien de la firma o por alguien, porque fue abordado desde atrás después de caminar una cuadra por calle Brón, y según lo que nos manifiesta nosotros el denunciante, no es común que depositen dinero, sino que siempre se manejan con valores. Por eso es una circunstancia bastante sospechosa el hecho de cómo ocurre el hecho. ¿La policía puede tener acceso a las imágenes de cámaras de privados? Sí, nosotros lo que le pedimos generalmente a los comerciantes es colaboración, porque de acuerdo a la secuencia de las cámaras que pueden tener los comercios en los sectores de vidrieras, podemos ir armando la secuencia de cómo ocurre el hecho y se puede llegar a dar incluso hasta en una cámara poder individualizar a los autores del hecho. ¿El propietario de la firma aclaró cuánto dinero probablemente haya sido robado? Según lo que nos manifestó, cerca de los 70 mil pesos y unos 220 mil en cheques, que eran cheques que ya estaban preparados para ser depositados.